agüita. Ok. Me regalaron agua con la tanqueada. Bueno, aquí la gasolina está... No sé, espérenme, me toca calcularlo porque no lo entendí muy bien. El hecho es que ya pagué y todo eso. Bueno, allá está el parche. Pero ahorita les narro todo, parceros, que estoy como aquí lleno de cositas. Listo, en esta gasolina es donde ya nos separamos de ellos. So, one question. Yeah. Where is the stop? Se le estoy preguntando dónde es el lugar. So, where is... I open this? Yeah, this one. Okay. Let me show you. Okay, the rope. Uh-huh. Start. Stop. Hotel 3-star. That's where we meet. Oh, 3 hour. Oh, that's good. Sí, okay, ¿verdad? Thank you. Listo, estamos a 3 horas del hotel. Ya desde aquí la van se queda atrás y nosotros manejamos como queramos, cuando queramos, a la velocidad que queramos, hasta donde queramos. Entonces, pues hagámosle. Ahorita me pongo la chaqueta para haceros porque creo que ya empezaron a filmar y me da pena demorarlos más. Ahorita paro y me tomo el zapotico. Alright. Thank you. Listo. Yes. No, qué emoción, parce. Ya estar con amigos. Revisando mis documentos, parceros. Está buena la cosa. La ruta está así, nada que hacer, parceros. A veces está pavimentado, pero a veces así. Ay, pobre filtro de aire, está nuevecito. Pero bueno, la Pepe se comporta a la altura. Eso sí, qué calor. Colombia. Colombia. Ajá. Yes. You. Myanmar. Oh, nice. Maulamdin. Molmay. Molmay. Ajá. Pan. Pan. Ajá. Yeah, yeah. Good. Have you finished? Thank you. Have a nice day. Yeah. Bye bye. Thank you. Pero muy querido. Bueno, Pepe, tienes llantas nuevas, no te puedes quejar. Creo que eso es lo que más me gusta de este país hasta el momento. Y es que hay cabritas en todo lado. Miren estas parceras, tío, ¿bien o no? Ve. Es que como no hablan español, no me entienden. Bueno, esperemos que tenga este país buenas carreteras en un futuro porque las obras están, se ven. Obviamente la Pepe y yo ya estamos más sucios que quién sabe qué. Miren, parce, si ustedes ven a la Pepe así, si la ven así, imagínense cómo estoy yo. No, esto es una locura. Esto es una locura. Yo me quejaba de los otros países. No, parce, nada que ver. Esto es una locura. Ya voy 100 kilómetros de solo off-road. Van a estar buenos estos 3 días, por lo visto. Y yo vengo de una manejada de 5 horas desde Chiang Mai a la frontera. No se imaginan. Estoy que me caigo el sueño. Pero bueno, todo es parte de la vuelta.
noticias. Joder. Pensé que la PP iba a aguantar y no aguanto. Buena madre. Miren esto. Se totearon los tornillos. Y esto quedó literal colgando de esto, de acá. ¿Pueden creerlo? Madre, menos mal acá no tengo cosas tan pesadas. ¿Cómo la ven? Madre, miren ahí, están los tornillos rotos. Bueno, toca solucionar temporalmente esto. Mientras llegamos al restaurante, el restaurante está a 15 minutos. Esto va para allá. Listo. Espérate, ya llegamos a algún lugar y miro cómo arreglarte, parcero, porque qué más. Esa placa está. No, parce, es que miren cómo estamos. O sea, esto está demasiado polvoriento. Miren las luces. No. Esto está muy pasado. Se cayó el otro buje, el de este lado. Güey, madre. Sí, ya se debía venir en este destapado. Que los tornillos de siempre se iban a romper. Güey, madre. Estoy seriamente pensando en dejar este baúl y empezar a usar solo una maleta de esas. Lo vamos a ver. Pues espero que sea acá. Aquí puedo trabajar en la PP. Parce, estamos vueltos nada. O sea, si la PP la ven así anaranjada, vieran cómo están ustedes. Están recochinos. Güey, madre. Ay, parce. Ya no aguanto una trochita, joder, madre. Estaba re buena. Ah, qué pereza. Entonces sí, estoy pensando dejar este baúl y más bien comprarme una de estas tulas grandotas. Y ya no me estreso en esas trochas. La moto así, díganme si no se ve muy bacana. Hace, como ves, una guerrera. Unos cuantos bichitos. Pero uff, la Pepe así se ve muy bacana. ¿Sí los ven? Dos rotos. Bueno, ya estoy mirando a ver cómo lo soluciono. Mientras llegan estos parceros, es que me rindió resto. Me rindió un montón. Yo estaba disfrutándome eso un resto. Creo que este me sirve. ¡Yay! Llegaron mis parceros, pero miren, no le pude sacar estos tornillos de acá. Es que yo no sé, ese hijo de madre, estos tornillos. ¿Se acuerdan que una vez allá en Estados Unidos con Dairon también fue media hora sacando esos tornillos, ir a buscarlos y ponerlos? Bueno, se rompieron, pero estos duraron desde allá. Entonces no tengo cómo sacarlos ahorita, me toca esperar a algún taller o algo así. Entonces mientras tanto le pongo estos aquí y ahí me aguanta. Y obviamente aliviano el peso de esto. Y y lo más pesado lo llevo acá y detrás mío. Y listo. Follow you. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es la segunda vez. Bueno, ya nos dimos cuenta que Myanmar es un país muy, muy pobre, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta. La segunda vez que me toca hacer del cuerpo en un hueco.
es dificilísimo, es muy difícil, o sea, me duelen las piernas, los pies. Limpiarse es una odisea, uno se vuelve en... nada. Se toca después lavarse de todo. No mames. Pero es que uno, ¿qué más hace? Es que miren dónde estoy. O sea, estoy en la mitad de la nada. Me tocó desviarme y dejar que el resto, que el grupo siguiera porque ya no aguantaba. Mejor dicho, estas son las experiencias. O sea, ya como que se... como que se maximiza todo. Se rompe eso. O sea, me empieza a dar ese malestar en la carretera. Y la vibración no ayuda. Me toca pagar los $300 en la entrada. Pucha, es que cuando uno se empieza a sentir como ¡pah!, algo pasa. Pero bueno, toca ponerle buena cara a las cosas. Ahorita estoy súper cansada. Es que es de las 3 de la mañana. Y tampoco dormí bien por los moscos del demonio. Ay, pucha, bro. Esto es mucha aventura, de verdad. Gira aventura, chupé ahí 2 tazas. Pero parceros, estoy en Asia, ¿pueden creerlo? Ya pronto voy a estar en la India. La India es el último país de la segunda etapa. Bueno, entro a India, entro a Nepal y vuelvo a la India. Pero ya ese es el segundo, ya es el último país de la segunda etapa. Esta etapa fue un poquito más rápida. Pues la voy a hacer un poquito más rápida. Es más, sigamos. Notablemente, menos mal. Porque si... ¡ush! ¡Hágame el favor, estas vistas! ¿Pueden creer esto? ¡Dios mío! ¡Esto parece de mentira! ¡Wow! ¡No! ¿Qué tal este lugar? Esto está muy bueno. Yo no sé si la cámara alcance a grabar lo que estoy viendo porque está imponente. ¡Qué vaina tan grande! ¡Miren esa vaina! ¡Parce! ¡Eso está re lejos! ¡Está gigante! ¡Ay, ya va a llegar al hotel! ¡Parce! O sea, desde por allá lejos ya lo estaba viendo y yo decía, ¿será que ya estoy alucinando? No, no sé qué sea, pero obviamente es de la religión de acá. Wow, ahorita miro a ver si puedo hacer una toma con el dron antes de que se vaya la luz. Si no, mañana. ¡Ahí llegamos! Golden Bliss Hotel. Bueno, vamos a ver. Miren eso, miren este lugar. Thank you. Just only sank. Okay. One moment.